Un gran abrazo familia de YouTube, les saluda Juan Sebastián Cuentas y en este video vengo a compartirles un redoble lineal. Me dejaron muy sorprendidos en el video pasado varias personas que me pudieron decir en qué covers he utilizado el redoble con los hi-hat chokes que les estuve compartiendo en el video pasado. Si no lo han visto, voy a dejar el link en la descripción de ese video. En esta ocasión voy a hacer lo mismo, voy a dejar el comentario de la persona que me diga en qué cover he utilizado este redoble que les voy a compartir a continuación para que todos vayan y le dejen su like a esa persona que de verdad aprecio mucho, personas que ponen atención y pueden descifrarme en qué otros videos he utilizado estas cosas que les estoy compartiendo. Muchísimas gracias. Y bueno, en esta ocasión voy a compartirles un redoble lineal. Recuerden que redoble lineal significa que ninguna extremidad está tocando alguna superficie a la misma vez. En cada subdivisión del tiempo, un golpe está siendo puesto en la batería con diferentes extremidades para que se escuche súper separado, súper limpio y se pueda de verdad escribir completo el redoble, o sea, kick, derecha, izquierda, todo es un golpe diferente con una extremidad diferente. Así que este redoble comienza con dos bombos, derecha, luego izquierda, derecha, izquierda en el hi-hat cerrado. Entonces son los primeros seis golpes. Pueden ustedes sentarse con un metrónomo, ir aprendiendo este redoble por partes. Y estos son los primeros seis golpes, ¿no? Dos bombos, derecha, izquierda, derecha, izquierda en el hi-hat. Los siguientes golpes son bombo, bombo, derecha, izquierda, derecha, izquierda, pero la primera derecha la das en el tom de arriba, la izquierda la das en el hi-hat, luego derecha en el redoblante, derecha en el redoblante. Entonces, los últimos golpes y estos golpes puestos juntos suenan de la siguiente manera. Si se dan cuenta, todos los golpes son separados en cada una de las subdivisiones. Entonces eso es lo que lo hace un redoble lineal. Sigan practicando esos dos golpes juntos. Y aquí es cuando viene una de las partes más un poco más complicadas de este redoble, pero si ustedes lo trabajan, lo pueden lograr. Entonces es bombo, bombo, derecha, izquierda en el tom de piso. Y aquí viene unos crossovers, que es bombo, bombo, derecha en el tom de piso, derecha en el hi-hat, y luego se invierte, es bombo, bombo, derecha, izquierda, bombo, bombo, derecha en el hi-hat, izquierda en el tom de piso. Entonces sonaría así. Todos los grupos anteriores y este suenan de la siguiente manera. Y el último grupo para terminar es solo bombo, bombo de nuevo y derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda en los tres toms para terminar en el uno, en el crash. Y así suena bien lento todo el redoble junto. Thank you.
así suena este redoble en contexto. No olviden suscribirse, dejar su comentario, dejar su like, compartir este video en todas sus redes sociales. Bendiciones.